Bien, buenas tardes. Hemos asistido, comenzando con esta magnífica representación de la agrupación de danzas Virgen de las Nieves de Thanos, y vamos a comenzar en sí el acto con una introducción musical de Paco Cosío, que nos va a interpretar la canción del silencio, con lo que por favor rogamos a todos que nos pongamos de pies para escuchar el silencio. ¿Se escucha? Sí. Señor presidente, señor alcalde, autoridades presentes, familiares de Manolo de Serafín, amigas y amigos de la Sociedad Cántabra de Escritores, señoras y señores, muy buenas tardes. Estamos aquí para recordar a Manolo de Serafín, dos personas muy queridas dentro de la Sociedad Cántabra de Escritores y por todos los que estamos aquí hoy presentes. Dos amigos que nos dejaron recientemente, que se fueron, pero que su amistad, sus valores humanos y su trabajo no se han ido, porque siguen aquí reflejados cada día que pasa. Y para dar vida a estos valores, la Sociedad Cántabra de Escritores hemos organizado este sencillo homenaje. Decir que el acto está presidido por don Miguel Ángel Revilla Ruiz, presidente del Gobierno de Cantabria, por don José Manuel Cruz Villadero, alcalde de Torrelavega, y por don Marino Pérez de Avellaneda, presidente de la Sociedad Cántabra de Escritores. A continuación, vamos a dar la palabra a don Marino Pérez Avellaneda. Señor presidente de Cantabria, don Miguel Ángel Revilla Ruiz, señor alcalde de Torrelavega, don José Manuel Cruz Villadero, queridos familiares de Manolo y de Serafín y demás autoridades presentes en el acto, así como representantes de otras organizaciones y asociaciones, tanto de Torrelavega como de Cantabria, que están presentes. Compañeros de la Sociedad Cántabra de Escritores, señoras y señores, un cordial saludo a todos y muchas gracias por acudir a esta convocatoria para honrar a nuestros añorados amigos y compañeros
Manolo y Serafín, o Serafín y Manolo, precisamente, y esto es importante, en el Salón de Actos del Instituto de Educación Secundaria Marqués de Santillana, centro del que ambos, en el que ambos fueron alumnos, y cuyo director, don José Nicasio Gutiérrez, nos acompaña, está entre nosotros. Tras el entrañable paso bajo los arcos que nos ha ofrecido la agrupación de danzas Virgen de las Nieves de Tanos y este emotivo tema del silencio por Paco Cosío, quiero comenzar con la referencia a una preciosa canción que nos viene del sur, de ese mundo andaluz que canta para espantar las penas. Seguro que todos la hemos oído y entonado más de una vez, y en ella se habla de este tipo de despedidas, con comillas. He seleccionado un par de párrafos, el primero y el último. Dice así: algo se muere en el alma cuando un amigo se va, y va dejando una huella que no se puede borrar. Y leo también el que termina. Ese vacío que deja el amigo que se va es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar. Esta canción, de tema triste y apariencia alegre, como casi todo el cante andaluz, me sirve de apoyo para manifestar el sentimiento bivalente que nos impregna en estos momentos, porque además nosotros no tenemos una ausencia, sino dos, casi juntas en el tiempo. Por un lado, nos embarga la tristeza porque ya no están más con nosotros, ni con sus familiares cercanos, ni con sus amigos, ni con sus compañeros de trabajo, de jubilación, etc. Pero, por otra parte, y permítaseme una nueva referencia, en este caso adaptada, quiero ofrecer un punto de optimismo, porque la vida de los escritores no termina con la muerte, sino que permanece en el tiempo a través de sus obras. Serafín y Manolo nos han dejado su producción escrita, a través de la cual le recordaremos para siempre. Ambos están ya formando parte del Parnaso de los escritores de Cantabria, junto, por citar algunos, José Luis Hidalgo o al mismo alcalde del Río, don Hermeliuco, como le llamaba su amigo Jesús Cancio, por citar a dos ilustres torrelavegueses que hemos recordado hace pocos días, el pasado 23 de abril, junto a la estatua del Manco de Lepanto. Por cierto, en las próximas, las páginas del próximo libro colectivo de la Sociedad Cántabra de Escritores, cuyas labores de montaje están en manos de los maquetadores en la imprenta regional, les dedicamos a Manolo y a Serafín la sección In Memoriam, en la que podremos disfrutar familiares, amigos y compañeros de una pequeña selección de escritos. Y aunque en unos instantes nos glosará José Ramón Sáez Fernández aspectos de la vida de ambos y de su obra, me voy a permitir destacar uno que han compartido ambos: su actividad relacionada con el Día de las Letras de Cantabria, el buque insignia de la Sociedad Cántabra de Escritores, cuya séptima edición hemos celebrado el pasado 19 de febrero en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria. Manolo fue el promotor de la celebración, suya fue la idea, y elaboró la lista de escritores conmemorados en la primera edición, que tuvo lugar en el Salón de Actos de la Biblioteca Central de Cantabria en 2012. Y con Serafín he tenido el gusto de trabajar codo con codo en la edición del Cuaderno de las Letras de este año 2018, en lo que constituye, sin duda, su última obra publicada, la cual, si bien llegó a ver impresa, no pudo disfrutarla, pues falleció unos pocos días antes de dicha celebración. Mi recuerdo, por tanto, para los dos. Para Manolo, el fiel amigo y seguro confidente, alegre, culto, buen consejero, amigo tertuliano, ameno tertuliano. Y otro, muy sentido por Serafín, persona leal, siempre dispuesto, eficiente, comprometido, cabal, constructivo. Y termino dando las gracias a todos cuantos de una manera o de otra están colaborando en este homenaje, aparezcan o no en este estrado o en el escenario, especialmente a los artistas que nos están acompañando con sus tonadas y canciones: Agrupación Virgen de las Nieves de Tanos, Paco Cosío y el Malvis de Tanos, que intervendrá después, o con sus cuadros, como los pintores Francisco Javier González Malagón y Eduardo Pascual Sanz. Reitero nuestro reconocimiento al presidente señor Revilla, pues nos consta el esfuerzo que ha realizado para poder estar con nosotros hoy, al menos durante una parte de este acto, aunque tendrá que salir para asistir a otro compromiso previo que tenía en Santander. Gracias, señor presidente. Gracias, señor alcalde de Torrelavega, por su presencia con nosotros una vez más. Y gracias a todos los presentes
por tomar parte en este acto de homenaje a nuestros añorados amigos Serafín y Manolo. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el presidente de Cantabria, don Miguel Ángel Revilla. Buenas tardes. Como decía Manuel, pues a las 8 tengo que estar en la asamblea de formación profesional que se organiza hoy en el Casino de Santander y donde tengo anunciada mi presencia ahí, aunque llegué un poco tarde, pero no quería de ninguna manera perderme el estar aquí en este acto tan entrañable de reconocimiento a dos personas a las que yo conocí muy bien y que eran verdaderos amigos. Lo primero, agradecer a la asociación, a la Sociedad de Cantabria de Escritores, que tenga el recuerdo para gente que nos ha dejado, pero que nos permanece su huella y que es bueno que de vez en cuando pues nos acordemos de ellos, de lo que aportaron. Los dos además se nos han ido de repente, sin avisarnos. Recuerdo que tú, Manuel, y digo Mariano, con Manuel es que me he confundido con el presentador. Mariano, estuviste con Sera pues muy poco antes de morir en mi despacho, y estuvimos hablando de proyectos, de la edición de ese libro, y qué decir de Manolo, ¿no? Que de repente también lo deja, estando en plenitud de su vida. Acabábamos de escucharle su maravillosa intervención de Marino Merino Mayor el día de Puente San Miguel. Bueno, son historias que me unen a Torlavega del año 74. Yo tengo que recordarme del Serafín padre, aquel que en el año 70 abrió el comercio, que era pionero en Cantabria, precursor de las grandes superficies, y que yo era director del Banco Atlántico allí, 35 metros, tenía que dar la curva para ir todos los días a comprar, y siempre teníamos conversaciones y charlas de todo. Y su hijo, una persona extraordinaria, y qué decir de Manolo, aquí está su hija, compañera de partido, una familia muy ligada a mí. Bueno, pues que esto es muy bonito, que nos acordemos de la gente y que tengamos este detalle que habéis tenido de ponerles en valor, porque no es que sean gente muy famosa, no son ni Vargas Llosa ni escritores de ese nivel, pero eran amantes de Cantabria y eran amantes sobre todo de Torrelavega. Profesaban un amor infinito a la tierra, a las raíces, a donde habían nacido, y escribían de nuestras cosas, de lo que habían vivido, y resaltaban nuestros valores. Por eso tiene mucho mérito lo que habéis hecho de recordarles y ponerles en valor, y que se conozcan las cosas que escribieron, y que lo hagamos llegar sobre todo a la gente joven, a los muchachos que están empezando ahora a leer, que lean los escritos de esta gente que hablaba de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestras vivencias, y que eso permite reforzar los lazos de identidad de una tierra y el amor a ella. Eso es muy importante. Y ya digo, lamento no poder quedarme, pues sobre todo con lo que me gusta a mí, el folclore de Cantabria, y perderme aquí a la agrupación Virgen de las Nieves, perderme al Malvis de Thanos, perderme, bueno, menos mal que he escuchado a Cosío, el rabelista, que ha hecho una interpretación a Ravel genial, buenísima. Y me perdonáis que me tengo que ir a Santander, porque me están esperando allí a las 8. Gracias por invitarme y todo mi apoyo. Y el reconocimiento por haber tenido este detalle con dos personas entrañables, buena gente, torrelavegenses, cántabros de pro y amigos míos que nos han dejado. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por asistir al acto. Y entonces nosotros seguimos ahora con la semblanza de Manolo y de Serafín, que nos va a impartir don José Ramón Sáiz Fernández,
de la Real Academia de Historia y también miembro de la Sociedad Cántabra de Escritores. Señor alcalde, autoridades, presidente de la Sociedad Cántabra de Escritores, familiares de Manolo Bartolomé y Serafín Fernández Villazón, amigas y amigos todos. Entre las citas que nos inspira la vida, quiero destacar la siguiente. La vida es un combate cuyos laureles están en el cielo. Con estas palabras vamos a recordar y evocar a Manolo Bartolomé y a Serafín Fernández Villazón, a quienes homenajeamos en este acto y en el que mis palabras, si bien representan mi sentir personal, las hago en nombre de todos los que formamos el colectivo de la Sociedad Cántabra de Escritores que ha impulsado este acto, así como de todos los presentes. Cuando esta tarde preparaba estas líneas para decirlo justo en el tiempo justo, no pude sustraerme en pensar en otras personas que ya no están entre nosotros, que con amor y pasión aportaron fe e identidad a esta ciudad. Personas intachables a las que probablemente nada se les agradeció, que destacaron en la educación, la sanidad, la cultura y el valor por la dignidad humana. Aunque pueda afirmarse que los escritores no mueren porque su obra permanece, lo cierto es que con el fallecimiento inesperado y atroz de Manolo y Sera, se ha abierto un enorme socavón en el salón de nuestras casas, justo en el lugar que ocupa el libro que finalmente no pudieron escribir por falta de tiempo. Siempre les recordaremos porque vivieron con nosotros, sintieron lo mismo, tuvieron las mismas pasiones, se entregaron con valor y criterio a una actividad que no fue la de su vida profesional. Sus muertes, ya digo que inesperadas, representaron un crimen que no se puede reparar. De Manuel Bartolomé García siempre admiré su carisma y su valor personal, tan profundo y humanista como fue en su caso saber cuidar, recoger, valorar y compartir lo que significó su padre, Antonio Bartolomé Suárez, en el periodismo cántabro y montañés y en la literatura costumbrista de nuestra tierra. Ese meritorio homenaje del hijo al padre es, en este caso, uno de los mejores ejemplos que no es posible obviar por su grandeza y orgullo de hijo hacia el trabajo y la obra de su padre. La biografía que escribió con el título Bartolomé, la trayectoria vital y obra literaria de un costumbrista cántabro en el 2004, es un relato apasionado de la vida del que fuera descubridor de la documentación del famoso pleito de los Valles, que llevó a Manolo, con justicia, a ser nombrado escribano mayor, nombramiento apoyado por todos los representantes de los nueve valles en la Casa de Juntas de Puente San Miguel en la jornada del Día de las Instituciones del pasado año. Por tanto, su vinculación al periodismo y a las letras arranca de su homenaje personal a su progenitor, quien durante 30 años dirigió las páginas de Torlavega del diario Alerta. La recuperación que realizó Manolo de los trabajos de su padre representa una aportación significativa para conocer a fondo la labor como escritor y cronista de la montaña y de la ciudad con la firma de Bartolomé. Antes que a Manolo, yo conocí, traté y valoré la figura de su padre, de Antonio Bartolomé, cuyo nombre y servicios está en nuestra historia grande desde su meridiano del Cántabro, más tarde meridiano de Cuatro Caños. Su hermano Luis Antonio, el hermano de Manolo, fallecido en 2007, 10 años antes, se inclinó también por la literatura que compaginó con el fútbol y el automovilismo. Desde que comenzó en las tareas literarias, una vez que rescató la ingente obra costumbrista de su padre, Manolo Bartolomé ha sido un excelente amigo con el que hemos compartido muchas vivencias de Torlavega. Siempre hablamos de cómo sería la tía Josefuca del siglo XXI, que su padre también retrató unas decenas de años antes en nuestro viejo habla montañesa.
Participamos en las tertulias patronales de la bodega de Cardín Montero, en las que exaltamos siempre los valores de la ciudad de la Virgen Grande, la que organizaba Ernesto González de la Vega, en su casa de la avenida Menéndez y Pelayo, a la que asistían además Manolo Busquiza y Mauro Muriedas. Almorzaba muchos miércoles en Cabrojo, cerca de Cabezón de la Sal, con amigos de siempre de aquellos tiempos de Acción Católica, que compartió con Carlos Monge décadas después alcalde, y cuando puso en marcha Radio Juventud de Torrelavega, su gran amigo Carmelo Oria, fallecido también recientemente. Es muy difícil hablar del monopolio de una amistad y de relación con Manolo, pues ejercía esos valores humanos a varias bandas en un claro ejemplo de ciudadanía. Aparte de identificarse con la obra de su padre, Manolo Bartolomé se adentró en la literatura convencido de que podía disfrutar del gran significado que encierra, estimando que a través de las letras podía encontrar y sentir satisfacciones un tanto espirituales. Y fue así como sumó amigos y experiencias a través de la vida de las personas. Por esa vida encontró Manolo una mayor sensibilidad hacia los demás, estimuló su desarrollo personal y social, además de ofrecerle una reflexión sobre lo que a buen seguro meditó en muchos momentos acerca de la condición humana, la vida, la muerte y nuestro paso temporal por el mundo, buscando como objetivo vital una realidad mejor y más justa. En 2016, después de 3 años de investigaciones, Manolo Bartolomé alumbró la biografía de un gran personaje torrelaveguense y cántabro del siglo XIX, bajo el título de Pío Josué Barreda, La Gloria Oculta. Probablemente su obra cumbre, a mi juicio, en la que sigue paso a paso las huellas de un personaje para el que la minería no tenía secretos. Manolo lo hizo realizando un gran bien a su ciudad al participarnos de un gran torrelaveguense que brilló con luz propia haciendo grande a su patria chica. Su identidad con el canto montañés se puso de manifiesto en muchas de sus obras. Cuando en este año, el de su muerte, el coro Ronda Garcilaso cumple 75 años, quise, y así se lo pedí, que firmara conmigo y Manuel Busquiza la petición al Ayuntamiento, de acuerdo con su reglamento de honores y distinciones de la medalla de oro de la ciudad. Y debo decir que le faltó tiempo para sumarse a esta petición. Incluso hablamos, recuerdo que fue nuestra última conversación, de repartirnos el trabajo y escribir un libro sobre la importancia de los Garcilasos para la supervivencia del cancionero montañés. Ya no será posible, pero ahí queda su obra con Ángel Muela sobre las andanzas del coro Ronda Garcilaso entre 1943 y 1956, y 6 años después publicó de nuevo con Ángel Muela otra obra de evidente valor, Picayos, historia de la agrupación de danza Virgen de las Nieves de Tanos, que está aquí presente. No podemos obviar finalmente su apuesta permanente por la amistad como valor especial y esencial en su andadura humana. En la Sociedad Cántabra de Escritores, todos fueron sus amigos a los que aportaba su energía, ánimo y capacidad para luchar en este campo tan difícil y complejo como el de ver en algún momento la obra hecha realidad en la que se ha trabajado con limpia ilusión. Este concepto de amistad no tenía límites, incluso con las personas opuestas. Manolo Bartolomé, en este sentido, contaba con verdaderos amigos, no simples compañeros, como siempre se puso de manifiesto. La biografía de Manolo Bartolomé es inmensa en sus trabajos y quehaceres por la literatura y las amistades en su trabajo, en su juventud, que fueron gran parte los años del milagro torrelaveguense. Una vida en la que trabajó siempre en positivo, sin intentar esa inclinación tan natural en nuestra sociedad de adoctrinar o catequizar. Termino como él nos acostumbró en todos sus mensajes: salute, Manolo. A Serafín Fernández Villazón le conocí más de cerca porque pertenecía a mi generación. De Sega tengo que afirmar que no va a ser fácil sustituirle en las muchas funciones que realizaba generosamente para numerosos colectivos. Si dentro de algún tiempo echamos la mirada atrás,
vamos a ver cómo han desaparecido algunas de las entidades que él sostenía con trabajo y vocación, porque ese trabajo y esa vocación la ponía con todo el corazón y con toda la ilusión. Yo lo intuyo y lo siento, pero será así. La propuesta no puede ser otra que lograr que entidades que hace años Serafín rescató de una muerte segura permanezcan y podamos disfrutarlas. Miro en este caso al Club Piscis, del que Sera era alma, motor, acelerador y freno, todo al mismo tiempo. En la tarde de su muerte, en el libro de firmas, dejé escrito este sentido mensaje, insustituible. Es lo que siento, pero al mismo tiempo estoy convencido de que su deseo es que todas las obras por las que él trabajó y dedicó tiempo permanezcan y sigan siendo un referente en nuestras vidas y en nuestro trabajo. Es el reto con el que se despidió cuando más estábamos gozando de su amistad y de su trabajo. Decía un amigo, evocando la trascendencia de la pérdida de su muerte, que esta representaba para todos lo que él definió, que por ahí nos deja mucha chatarra humana y se nos van los mejores. Cuando este año nos reunimos en nuestra cita tradicional, los que estamos unidos por los valores de los Piscis, le echamos en falta como aglutinador de un encuentro en la que asumía todos los quehaceres, con su carpeta, su bolígrafo y un optimismo ejemplar. Nos faltó su presencia física, pero no su recuerdo. Nos ha dejado también un profundo vacío en la Sociedad Cátedra de Escritores. Nadie que se precie de persona con dignidad puede manifestar una sola queja de su actuación. Trataba a todos por igual y no faltaban diariamente sus notas en el correo de los asociados. Su trabajo para fortalecer interna y externamente la Sociedad Cátedra de Escritores ha sido inmenso y merece el agradecimiento de todos nosotros, los que formamos parte de este colectivo. Siempre tuve un afecto por Serafín que ahora se acrecienta en forma de gratitud. Fue el gran dinamizador de aquellos grandes almacenes Serafín que tenían entrada y salida hacia la Plaza Mayor y la calle Ruiz Tagle, que tuvo en su padre Serafín Fernández el gran referente del comercio local que la Cámara de Comercio supo recompensar hace algunos años. Fue Serafín su padre, un gran torrelaveguense y empresario que supo captar la llegada de nuevos tiempos en el sector del comercio, que tantas vibraciones positivas ha ofrecido en nuestra reciente historia. Tirando del título de una novela prediana, bien podemos decir aquello que de tal palo surgió una astilla de su padre, Serafín Fernández, surgió otro gran hombre, Serafín Fernández Villazón. Sera fue entonces un innovador y dinamizador en la promoción del comercio torrelaveguense, que a lo largo del siglo XX ha sido piedra fundamental de nuestro desarrollo. Aún recuerdo cuando se instaló la primera escalera mecánica que llegaba a Torrelavega en los años 70 y que representaba el ejemplo de la gran apuesta comercial de la familia Fernández Villazón. Aunque residía en Suances, su pasión estaba en Torrelavega. Sus artículos tenían un eso común, una preocupación por la situación casi agónica de la ciudad y de su comercio. Proponía ideas y debates, buscando siempre el interés general. Nunca se inhibió en las propuestas. Escribiendo de Torrelavega y su futuro, dejaba brillar su palabra desde la libertad y el supremo valor de su independencia. El final justo de este artículo pasa por afirmar que Torrelavega vive de luto desde la inesperada muerte de Manolo y de Sera. Así lo digo desde la grandeza de los amigos muertos. Sintieron nuestra ciudad, hicieron ciudad desde sus valores profesionales. Hemos perdido dos cántabros de pasión y orgullo, dos españoles que amaron. Como escribió Platón, ninguno ama a su patria porque es grande, sino porque es suya. Amar, saber y perder, esto es lo que representa una vida completa, la de Manolo y Sera, vidas que con lógico dolor lo afirmamos, se completan con la muerte. Saludos, amigos.
Fundación, Paco Cosío y Julián Revuelta, y Luis Pietanos, nos van a interpretar la canción Viento del Norte, de Nando Agüeros. Esta canción tiene un estribillo que lo sabemos todos, ¿no? Porque es la canción más famosa de los últimos tiempos de España. Así que cuando venga lo de Quiero saltar de la rama, vamos a ver, a cantar todos. Como agrupación de danzas, nuestro pequeño homenaje de esta tarde. El 15 de noviembre de 1935, el pueblo de Torres fue escenario del nacimiento de Manolo, en una familia en la que ya se respiraba el gusto por las letras y por las tradiciones de Cantabria. Manolo nunca olvidó sus orígenes, su pueblo natal,
la mina de Reocín en la que su padre comenzó su vida laboral y alrededor de la cual Manolo pasó su infancia. Pero fue en Torrelavega donde Manolo estudió y concretamente, aunque le unía tantas cosas con la mina de Reocín, fue en Solvay donde el 2 de abril de 1959 comenzó a trabajar, en la Solvay, como muy bien pronunciaba Manolo. En los servicios administrativos, pasando a continuación por los servicios de contabilidad y finalmente, en el año 1973, se incorporó a la Secretaría General de Solvay Química en Torrelavega, lugar en el que continuó su vida profesional hasta su prejubilación en el año 1993. En Solvay a Manolo recordamos por haber sido un buen profesional, pero yo diría que eso no es tan difícil, hay mucha gente a la que se la recuerda por ser buen profesional. Lo más importante es que, si tenemos que destacar algo de Manolo, es su afición por el buen uso de la gramática y del lenguaje. Lo que hacía en el entorno que sus compañeros, cuando tenían cualquier duda en un escrito, no iban al diccionario de la Real Academia de la Lengua, sino que iban al despacho de Manolo. Y lo que Manolo validaba, iba a misa. Es más, les digo cómo le llamaban cariñosamente entre sus compañeros. Manolo en Solvay era Nebrija, por si a alguno le queda alguna duda, autor que fue de la primera gramática castellana. ¿Cómo le recuerdan sus compañeros en Solvay? Literalmente les leo. Yo trabajé muchos años con él, dice una compañera, y era una persona muy agradable, con buen humor, palabras cariñosas y muy buen trabajador en equipo. Pero después, tras su jubilación, yo pensé que sería para mí más difícil poder seguir manteniendo esa amistad que me unía con Manolo. Pero el destino quiso que al cabo de unos años Manolo se trasladó a vivir con su familia a Tanos y concretamente a una casa muy cercana a la mía. Y ahí descubrí la otra faceta de Manolo, que también nos unía. Manolo, amante de las tradiciones de Cantabria. Llegó a Tanos y en Tanos nos encandiló a todos. A mí me volvió a encandilar por su forma de ser, siempre dispuesto a ayudar, a integrarse en la vida social y cultural del pueblo, y del cual llegó a conocer muchísimas más cosas de nuestra historia que incluso algunos de los que somos nativos de Tanos. Nos hizo disfrutar mucho con las crónicas en la revista Tanos, mi pueblo, la cual fue una iniciativa cultural, la cual Manolo pues fue lógicamente uno de sus motores con otros tanegos. Él siempre me decía: Carmen, es que no puedo decir que no, me piden ayuda y no puedo decir que no, no sé realmente decir que no. Y así le recuerda uno de los taniegos. Manolo era un hombre generoso en compartir su almacenada sabiduría a través de los años. Supo ordenar sus experiencias y conocimientos compartiéndolo, siempre dispuesto y cercano, entregado y apasionado de nuestra cultura. Manolo, como tú dirías, fetén. Pronto se acercó a la agrupación de danzas Virgen de las Nieves, convirtiéndose en un picayo más. De sus visitas a nuestra sede pronto surgió una necesidad junto a nuestro común amigo Ángel Muela, que era pues el escribir el primer libro de la historia de la agrupación. Y allí se unieron el hambre con las ganas de comer, ya que nosotros estábamos deseosos del libro y ellos dos estaban deseosos de ayudarnos. Fueron muchas las horas compartidas, no solamente para escribir el libro, sino también para esos guiones de las marzas, que junto con Manolo, con Ángel y con sus amigos, tenemos la gran suerte de haber preparado y de haber grabado, porque de alguna manera pues la voz de Manolo ya es inmortal gracias a esas grabaciones de las marzas, la última de ellas grabada este año y por título La última marza. Manolo era como un libro abierto, nos empezaba a contar historias y se paraba el reloj, y además nos descubría las palabras moribundas que él decía, como por ejemplo, jornija. Era muy normal encontrarse con Manolo y decirnos: hoy hace día de jornija. Y si a algunos de ustedes les queda la duda, ya tienen deberes para esta noche para saber qué significa jornija. Y no me puedo olvidar de su familia. La familia de Manolo. Se le iluminaban los ojos cuando nos hablaba de ellos. A su mujer la adoraba, a Luisi la adoraba. A sus hijas, a sus nietos, a sus hermanos, siempre alabados por Manolo. En el barrio de Timarales seguís estando presentes. Manolo. Manolo siempre nos decía que el libro que estaba escribiendo era el último. Y llevaba ya 2 años diciéndome: Carmen, llega el 500º centenario de los Picayos de Tanos y hay que escribir el libro de las danzas, la continuación del libro Picayos.
y él lo planeó todo. Él planeó cómo comenzaba el libro y él planeó cómo tenía que terminar el libro. De hecho, le tengo en mis manos, y él dijo que tenía que terminar con los actos del quinto centenario que se celebraron en el año 2017. Lo que no tenía él previsto era que ese iba a ser su obra póstuma. Y bien sabe Dios cuánto nos duele pensar que así ha sido. Pero el libro se terminará tal como Manolo lo había previsto, salvo en un pequeño detalle. El último capítulo hablará de Manolo Bartolomé, picayo del grupo de danzas Virgen de las Nieves de Tanos. Y por eso, cuando me hablaron de la Sociedad Cántabra de Escritores del día de hoy, evidentemente las danzas tenían que estar presentes y a mí no me quedaba ninguna duda de lo que teníamos que hacer, porque Manolo, el día que presentamos la exposición de Picayos, cuando acabamos, él me dijo: Carmen, todo perfecto, y además nunca, me parece que me lo estaba dejando clavado, me dijo: Carmen, no se te olvide, en un acto de estos nunca tiene que faltar el arco florido y la jota montañesa. Con lo cual, hoy se va a hacer lo que él mandó, y además esto será la última actuación que recoja el libro póstumo de Manolo. Y para finalizar, porque en 5 minutos, que me habían dicho, es muy difícil hablar, y más cuando los sentimientos me entrecortan, y entonces tardo un poquito más, pero es muy difícil hablar de Manolo, voy a hacerlo con las palabras exactas y con las ideales, y esas son las palabras de Manolo, porque Manolo sabía en cada momento cuáles eran las palabras adecuadas. Y un día Manolo me escribió algo que seguro que también hoy para mí, pero para muchos de vosotros también lo será, son muy aplicables. Y estas fueron sus palabras escritas en el mensaje que literalmente he transcrito. Te vi muy emocionada ayer. Es una faceta tuya que desconocía. Cuando se habla con sentimiento suelen ocurrir estas cosas, pero que nos hacen más humanos, lejos de la profesionalidad de un discurso de trabajo. Me ha pasado a mí en una conferencia sobre la mina. Y dice Muela que se notan algunos de mis escritos cuando están hechos desde el corazón. Un abrazo, Manolo. Bien, vamos a continuar dentro de tarde de emociones y de poco de todo. Vamos a continuar con Delia Laguillo, de la Sociedad Cántabra de Escritores, que me va a leer un texto de Manolo. Sociedad Cántabra de Escritores, siempre hemos sentido y reconocido a Manolo Bartolomé como maestro de la palabra, de la buena palabra, de la buena literatura, manteniendo en el tiempo siempre esa manía, entre comillas, de escribir, y le hemos sentido como un gran maestro de la vida. He recogido 2 textos pequeños de 2 libros de él, de No todo fue gris y de Pinceladas. Se ve aquí. Aquí, entre la rendera y la... No veo, fijaros. Veo bien. No, no importa. Lo tengo aquí. Es un capítulo. Es un capítulo que está en este libro de No todo fue gris, que se titula... No, no necesito gafas, gracias. Aquí, entre Barrendera y la Blenda. Si fijamos la fecha en que nos encontramos recorriendo las estancias de esta casa de mis abuelos, lo haremos el 15 de noviembre de 1935. Y yo estoy naciendo aquí.
dando por bueno el aforismo de Rabindranath Tagore, en pájaros perdidos, el misterio de la vida es tan grande como la sombra de la noche. Y estoy naciendo cuando las cosas en mi país no andan nada bien. Densos nubarrones ennegrecen el horizonte político-social de España y Europa. No, y Europa no le anda a la zaga, porque si echamos un vistazo a las hemerotecas, los periódicos diarios están llenos de tristes presagios, aunque no faltan noticias más halagüeñas para Torrelavega. La inauguración de la fábrica de neumáticos La Continental. Vicente Trueba gana el premio de la montaña en la primera vuelta a España en bicicleta. En aquel verano había venido Federico García Lorca con la barraca a Santander. También, qué malo leo, perdonadme, pero es que no veo. También se refleja en los diarios que el aviador Ignacio Pombo vuelve en barco desde La Habana después de haber hecho el viaje de ida de Laredo a México en avión. Sin embargo, debo reconocer que no nací en tiempos venturosos. No obstante, nací felizmente aquí, en esta casa de mis abuelos. Y estoy naciendo mientras Henry Hathaway estrena tres lanceros bengalíes. Hay una frase que encabeza ese artículo. Gracias, Paco, muchas gracias. Triste es el hombre cual nada le queda de niño, de Arthur Graff. Ahora es del libro de Pinceladas, Manolo Bartolomé. Y no quiero, y ahora quiero hablar de mis mentores, educadores, profesores del Instituto Marqués de Santillana. De esos tuve varios, cada uno en su faceta. Don Ramón Protons como historiador, Francisco Arquer en literatura, Don José López Hoyos en filosofía y Boza en pedagogía. Ellos fueron los que más media dejaron en mi época de estudiante. Tal vez por ello me gustan tanto las letras. O al revés, quién sabe, porque siempre he tenido tendencia a las humanidades, de familia. Prestaba más interés a las enseñanzas de estos profesores, educadores y pedagogos. Pero he dicho que quiero hablar de mentores. El matiz es distinto. Dice Julio Casares en su diccionario ideológico que mentor es la persona que amonesta o guía a otra. Amonestar considerada también de forma distinta a la más corriente de reprender. Es decir, amonestar como advertir. Pues bien, es hora de decir quiénes fueron mis dos grandes mentores en dos órdenes de la vida distintos, pero sumamente importantes para mí transcurrir, obligado por este valle de lágrimas. Ángel Muela y mi abuelo materno Luis, a quien apodaban el madrileño. Ángel Muela, mentor laboral en mi etapa de aprendizaje en la empresa Solvay. Mi abuelo Luis, en el aspecto humano, en las aficiones, a la naturaleza, a las labores manuales y su influencia en mi modo de ver ciertas cosas de la vida. No todo fue gris, ese color a mitad del camino entre el negro y el blanco, tomando del uno sin dejar de formar parte del otro. Manuel Bartolomé. El presidente de la Sociedad Cántabra de Escritores, Marino Pérez Avellaneda, hará entrega a la familia de Manolo Bartolomé de la placa de la Sociedad Cántabra de Escritores. La recoge su hija, Eva Bartolomé. De Torrelavega, don José Manuel Cruz Viadero, le hará entrega de un cuadro
de pintura del pintor Eduardo. Perdón, que aquí es Javier Malagón, me he equivocado de, en este caso, de Javier Malagón. Como maestro, como amigo,
como compañero. Son sentimientos distintos, pero que hoy nos unen. Hoy nos unen en su recuerdo, y eso nos unirá por siempre. En todas las facetas de su vida que nunca se desligaron, porque formaban parte de la esencia de su personalidad. Pero lo mejor de todo, y también lo peor, es que unos y otros, familia y amigos, hemos perdido a un gran hombre, a un buen hombre, a un buen hombre que siempre vivió con rigor, que tenía amplitud de miras, que siempre obró con rectitud y que siempre era comprensivo, comprensivo con todo el mundo, con las ideas de todo el mundo, las compartiera o no las compartiera. Este homenaje de hoy, gracias al enorme esfuerzo y la dedicación de la Sociedad Cántabra de Escritores, a los que se lo agradezco, se lo agradecemos toda la familia, este homenaje, como digo, lo agradecemos especialmente por él, porque habéis venido aquí a acompañarnos, a la familia y a los amigos, y dedicarle un tiempo. Y él se estaría, quiero agradecerlo especialmente porque él estaría muy honrado y muy agradecido. Muchas gracias a todos. Irene, sí, Irene, que es nieta de Manolo, nos va a recitar un poema. Bueno, sus nietos, Lucía, Irene y Jaime, no han podido estar hoy aquí por distintas razones. Unos no viven aquí y otros están trabajando, pero en su nombre, en nombre de los tres, Irene ha escrito un breve poema en su recuerdo, a nuestro abuelo. Siento que estás en las caricias del viento, que siempre que miro al cielo, mis ojos te miran embobados, extrañándote. Siento el aroma de las flores, con tan solo ver tu sonrisa y escuchar tus palabras sabias. Siento no poder evitar el rocío que cae sobre nosotros, que es mi forma de llorarte. Siento que no evitaré que la flor se marchite, pero siempre es bonita, aunque se seque. Sé cómo dirigirme a ti cuando a mí me toque, esa posibilidad que hay más allá de la desteñida vida. Julián Revuelta, el malvis de Tano, nos va a cantar Jota de Torralavejo. Sí. Bueno, como dos hijos de esta bendita Torralavejo, que fueron grandes por todo y en todo, vamos a dedicarles esta canción tan nuestra. Grande. Hijos de la
pasamos a la familia de Sera, de Serafín Fernández y Gazón, y nos va a dirigir unas palabras Baldomero Maza Aja, el párroco de Suances. Señoras y señores, agradezco esta oportunidad que me brindan ustedes, esta sociedad de escritores, para manifestarles lo que las personas en esta vida podemos realizar a lo largo de nuestra vida en favor de la cultura, del arte, de las letras. En definitiva, lo que podemos realizar por los pueblos donde vivimos y que queremos de verdad. Poco puedo añadir a lo que se ha dicho ya sobre Manuel Bartolomé y ahora y antes también sobre Sera. Nuestros tiempos, estos tiempos que nos tocan vivir, son tiempos recios, como dice la Santa de Ávila, pero son una oportunidad maravillosa para situar la lectura, la escritura, el arte en su lugar y que nunca tiene que desaparecer por el bien de la persona y de la historia. El desafío que tenemos por delante es un desafío muy serio y creo que se ha de encauzar en la recuperación del pensamiento, de la reflexión, de preguntarnos qué significa la vida y todo lo que esta conlleva. Sé que es un reto en el que todos debemos participar para que el quehacer de cada día sea imagen de lo que son las personas, las que estamos y las que estuvieron con nosotros. Hoy, de una forma especial, se me ofrece hacer una semblanza sencilla con mi sentimiento de ser Serafín Fernández Villazón y de Manuel Bartolomé García, tan maravillosamente realizadas. A mí me hacen llegar que diga sobre Sera. Desde hace varios años tuve la oportunidad de conocer a Sera en distintos aspectos que han supuesto un encuentro y una visión de la vida. No puedo subrayar el decir de Sera lo que nos intercambiamos por muchos medios y sobre todo su sentimiento de cercanía y amor a nuestra villa de Suances. Todavía conservo noticias, fotografías de lo que Sera me enviaba constantemente para que estuviera al corriente del vivir del pueblo, de la cultura. Mantuvimos una relación buena, amistosa, porque sus intereses eran también los míos. Y desde la atalaya del faro de Suances podía ver, mirar y admirar esos amaneceres que son luz, oscuridad, lluvia y un mar que nos habla de futuro. La preocupación de Sera era siempre poner a la villa de Suances en lo más alto de nuestra tierra. Estoy convencido, persuadido. Sera amaba a Suances entrañablemente. Era para él su segunda vida, porque Torrelavega era su primer amor, su primer sentir. Y ha sido Suances donde, mirando al mar, pudo decir: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar. Pero Sera entendía esa mar, como dicen los marineros, en femenino, no como un final, sino como un encuentro con aquel que amaba, creía y esperaba. Porque su entrega generosa, su fe en el Dios de la vida le llevaba a estar siempre dispuesto a colaborar en las acciones
que hacen que cada historia de cada uno, cada historia personal, la historia de todos, se haga historia para todos. El empeño que siempre realizaba por hacer vibrar sus sentimientos sociales, culturales, populares, era un empeño silencioso, callado, responsable, pero lleno de ilusión para que las historias de todos quedaran plasmadas en la escritura. Y en esa escritura sencilla, meditada, siempre relacionada con lo que a él le emocionaba. Y desde aquí me veo mi deber de un agradecimiento sincero por todo lo que Sera ha realizado en las distintas vertientes de nuestra querida Villa de Suances. Hablo en nombre del pueblo. En muchas ocasiones nos encontrábamos con una misma finalidad: el recuerdo de los que ya fueron y ya no están. El tener la última noticia de la cultura, de la escritura, del arte. Siempre me sorprendió que estuviera al corriente de la vida del pueblo, de vosotros los escritores, de la cultura, del arte. En nuestros diálogos mantuvimos un respeto elocuente y educado, porque en ocasiones no coincidíamos en la mirada de la historia. Compartíamos ilusiones y preocupaciones. Nunca me faltaba el recuerdo en los momentos festivos, en los acontecimientos que se celebraban. Sera era un hombre generoso, tímido, creo yo, en su exposición, porque se consideraba un poco menos de lo que las personas representamos, que no representamos nada sino al pueblo. Sabía estar en su sitio, preocupado por vosotros, por ti, por su familia, por los suyos. Y nunca se echó atrás para entender que la vida tiene su pleno sentido en darse a los demás a cambio de nada. Y como creyente que era, y que nunca se avergonzó de ello, ponía su mirada en aquellos que él había elegido como amigos y compañeros de la vida, e intentando con sus medios buscar soluciones concretas a los sufrimientos humanos. Conversábamos de asuntos importantes, de la religión, de la cultura, de los desafíos de nuestro tiempo presente. Ahora que muchos se escandalizan o avergüenzan de hablar de la religión, de Dios o del futuro incierto de la Iglesia, Sera con delicadeza me lo hacía saber y compartir, porque como él me dijo en alguna ocasión, si sacamos a Dios de nuestra vida, estamos abocados a un final destructivo. Cuando miramos más allá, vislumbramos la belleza del ser humano en otras manos, en otro ser con mayúscula, que acoge, que perdona y sabe de nuestro interior, de lo que hemos sido y seremos, porque la esperanza no defrauda nunca. Es a quien nunca podemos abandonar, porque es la misma esperanza la que nos hace ser, estar y trabajar por el bien de todos, y Sera lo hizo. Y creo que Sera lo supo hacer así, mirando la vida con esa esperanza que hoy disfruta en las manos de aquel en el que creyó, amó y esperó. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Señor alcalde, autoridades y amigos, porque todos los que estáis aquí estáis por amistad, más que por otra cosa. Mi más cariñoso y sentido recuerdo para mi compañero y amigo de toda la vida, Manolo Bartolomé. Voy a hablar de Serafín.
Y hablar de Serafín después de lo que hemos escuchado aquí es como un regalo para mí, porque Sera siempre nos daba lo mejor de sí mismo, desde su naturalidad, sencillez, simpatía y el cariño que ponía en todo ello. Por eso, el Club Piscis de Cantabria, que estaba tan orgulloso, del que él estaba tan orgulloso, ha perdido algo irreparable, a la persona más emblemática y trabajadora del club. Desde mi entrañable amistad con él, reconozco toda su valía, la calidad de su persona y lo expreso con mucho cariño y con estas palabras. Con las letras de tu nombre describo lo que significaste para mí, Serafín. Ese, sereno, seguro, servicial, elegante, elocuente, emblemático, R, respetuoso, resuelto, responsable, A, apuesto, auténtico, apasionado, F, feliz, fiel, fantástico, I, íntegro, inteligente, ingenioso, N, natural, noble, notable. Y ahora voy a decirle un pequeño verso que le he hecho porque después de todo lo que se ha dicho, yo creo que ya no cabe más, todos sabemos cómo era Serafín. Cada letra de tu nombre te envuelve en una virtud, deslizándote en la vida, te va encendiendo de luz. Tu persona y tu carisma, tan llenos de amor y paz, disfrutan de cada día con armonía y bondad. En la noche de la vida, tu sol dejó de brillar, envolviéndote en la sombra, te acunó para soñar, con aromas de salitre, con olas sin tempestad que te llevaron al aire para descansar en paz. Y mirando a las estrellas en una noche templada, la luna brilló más bella para recoger tu alma. Ahora entregamos la plaza de la Sociedad Central de Escritores a la familia de Serafín Fernández Villazón por parte del presidente de la Sociedad Central de Escritores. Enseguida que se dedica a la enseñanza porque está acostumbrado a
a que la escuchen. Así que vamos allá. Saludos a todos desde Jena, Alemania. El trabajo y la distancia me impiden estar hoy en mi ciudad y mi antiguo instituto acompañando a Maite y a toda la familia y a todos los amigos que se reúnen para recordárselo. Pero al menos quería enviar un saludo. Y he pensado que el lugar más apropiado para hacerlo en este homenaje organizado por la Sociedad Cantabria de Escritores no puede ser otro que este jardín, que se encuentra a escasos 300 metros de mi despacho y que fue propiedad del escritor que da nombre a la Universidad del Trabajo. Este es el jardín de la casa de Friedrich Schiller, Federico Schiller, lugar de innumerables encuentros de Schiller, Goethe, Fichte, Schelling y el sitio donde se escribieron obras como Wallenstein y María Schwarz. Así que vaya esto por delante como agradecimiento a la Sociedad Cantabria de Escritores por la organización de este homenaje. Por lo demás, permitidme prescindir del protocolo para que este mensaje sea breve. La pérdida de Cera es irreparable y nos deja a todos un dolor y un vacío inmensos. Sin embargo, nos reconforta mucho este reconocimiento a la labor de mi hermano. El efecto balsámico de esta celebración es doble, porque homenajear a mi hermano Cera es a la vez homenajear a mis padres, Serafín y Mariuca, y a toda la familia y a los empleados de nuestros establecimientos, ya que todos fuimos uno en las iniciativas que mi padre y mi hermano abanderaron. Pero Cera tuvo energía suficiente, pues él era sin duda un brazo de mar, para desbordar los márgenes de las iniciativas familiares y embarcarse en un sinfín de actividades propias donde dejar su impronta. La Peña Bolística de Torrelavega, el Club Pistris, la Cámara de Comercio, la Asociación de Veteranos de la ABQ, el Club de Suances, entre otras muchas. Y en los últimos años, su pasión juvenil recuperada, la escritura. En este caso, a través de la Sociedad Cántabra de Escritores. Pocos fuera de la familia, aparte de Manolo Aro Alcalde, coautor de algunas de las obras que firmaban como Alcalcera y quizás su gran amigo Leo, pocos sabían, como digo, de su pasión por la escritura. Yo descubrí esta faceta de mi hermano cuando, siendo mi niño, Maite y Cera me llevaban a su casa y allí encontré unos viejos cuadernos donde Cera guardaba sus escritos. Después, la vida, las obligaciones personales y familiares hicieron que esta pasión se desarrollase en forma de relatos breves y sobre todo artículos periodísticos, siempre intentando aportar algo a la sociedad. Por último, quiero dar las gracias a las autoridades presentes, cuya amistad en algunos casos precede la actividad política, y a todos los amigos que han asistido a celebrar la vida y el trabajo de un hombre de bien, preocupado por los problemas comunes y siempre dispuesto a dar ejemplo de sus creencias. Mi hermano Cera. Llevo unos cuantos días pensando lo que debería decir hoy, última persona que va a intervenir por parte de las familias, en relación con mi hermano y con Manolo Bartolomé. Y pensando, pues me di cuenta de que yo soy torrelavegense también, como casi todos los que estamos aquí o todos. Nací en Barreda, en una casa que hace 50 años que vendieron mis padres, pero aún tiene un letrero en el que pone Serafín, Grandes Almacenes, Cuatro Comercios. Está, lo habéis visto muchos, viniendo de Barrera, de frente de la antigua guardería de Esmer. Y me preguntaba cómo sería Torrelavega y cómo sería yo si no hubieran existido muchas personas que entre todos hacemos el sitio en el que vivimos. Lamentablemente, yo hace años que no, aunque vivo en un sitio que se llama Suances. Y me preguntaba, como niño que me he criado leyendo a la Erta, ¿cómo sería yo y cómo sería Torrelavega si los escritos de Antonio Bartolomé, tu abuelo? Me acuerdo, yo era ya niño, pero ya seguramente estaba en el instituto, de un artículo que escribió sobre los relojes públicos en Torrelavega. Y yo pensé, si alguien puede escribir un artículo ameno sobre esto, tiene que ser un genio. Luego conocí a nuestro abuelo, y bueno, efectivamente era un genio, de los que tenemos en todos los pueblos y ciudades de España, pero que pasan un poco desapercibidos porque los tenemos allí y los vemos todos los días por la calle. Y ya pensando eso, se me ocurrió, ¿cómo sería Torrelavega si no hubiera existido don Jesús Collado Soto, que nos dejó el Mercado Nacional de Ganados,
que merecidísimamente, gracias al Ayuntamiento, lleva ahora su nombre. ¿Cómo sería Torrelavega sin Pepín Portilla y don Teodosio Herrera? Un equipo imbatible que nos ha dejado el maravilloso legado del asilo, regido con mano eficaz por las hermanas de San José. Único en España, ¿eh? Eso lo tenemos los torrelaveguenses. ¿Cómo sería Torrelavega y cómo sería yo, pensaba, sin los hermanos Carabazo, José y Luciano, que construyeron 2.000 casas en Torrelavega? 2.000, son muchas, ¿eh? Seguramente ahí vive ahora, entre otros, mi hermano José Antonio vivió, el 10% de la población de Torrelavega. En otro ámbito, ¿cómo sería Torrelavega sin Luis Santos, que ha endulzado nuestra vida, y sus sucesores, familiares y personales, ahora endulzan, siguen endulzando nuestra vida, y también los de los madrileños, en la calle Fernán González, número 13, si vais a Madrid, visitarles. ¿Cómo sería Torrelavega sin personas como José Luis Zárate, empleado toda su vida en Sorbay, el cual se jubiló después de 16 años como director de la fábrica? ¿Cómo sería Torrelavega, y no lo digo porque está aquí Carmen, su directora, sin el coro Virgen de las Nieves? Y lo digo porque el coro está desde que todos estamos, desde nuestra más tierna infancia. El coro ha cumplido 5 siglos, se dice pronto. Bueno, yo, en estas personas, como en mis padres, que se casaron en 1951, mi madre 19 años, lo que había entonces, era la costumbre, mi padre 28, y enseguida, con 20 años, mi madre tuvo su propia pequeña tienda, una mercería en la que yo crié de niño, y en todo momento, ayudados, apoyados por su hermana Elvira, mi tía, que está aquí ahora con su marido Pepín y mi prima Estela. ¿Cómo sería Torrelavega si no hubieran estado ellos? ¿Cómo sería Torrelavega si no hubiéramos tenido, por lo menos, José Manuel, nuestro alcalde y yo? Por cierto, te felicito porque consigues tener el puesto que yo, si fuera político, desearía ser alcalde de mi pueblo. Enhorabuena, José Manuel. Hemos sido compañeros en este instituto, reencontrados hoy, por cierto. Hay más nombres de Torrelavega que se pueden citar. Pero estas personas, perdón, como mi hermano Sera, tienen dos características comunes. Una de ellas es muy interesante, hablar bien de muchos y mal de nadie. Una característica que don Baldomero, muchas gracias don Baldomero, no sé dónde está sentado, ha señalado. Y otra característica que es curiosa, pero es común a todas estas personas que he nombrado, a mi hermano, a mis padres, a mis tíos que están aquí. Veréis, permitidme que os cuente una historia absolutamente real. El año 1759, ya ha llovido, un señor que se llamaba Alec Guinness, el de la cerveza, todos conocéis la cerveza Guinness, ¿verdad?, encontró unos terrenos en Dublín que le convenían para instalar su nueva fábrica de cerveza y quiso comprarlos. Cuando fue a comprarlos, los dueños dijeron que no los vendían, pero que estaban dispuestos a alquilarlos. Y dijo el señor Guinness, hombre, yo quiero hacer una empresa a largo plazo. Los señores propietarios del terreno, pensando seguramente en un contrato de arrendamiento que había en Irlanda y existe todavía a 99 años, le dijeron por escrito que le ofrecían hacer un contrato a tan largo plazo como quisiera Guinness. Y con ese documento, cuando fueron a firmar, pidió y obtuvo un contrato por 9.000 años. 9.000, lo he dicho bien, a largo plazo. Esa es una característica de las personas que he citado, de mi hermano Sera también. Y a largo plazo, en los sentimientos, el más importante, solo tengo una novia y una esposa, Maite, que está aquí, nada más que una. A largo plazo, todas las cosas que hizo. No sé si voy a hacer memoria de todo, ¿verdad? A largo plazo, el concepto inquebrantable de la familia, sucediendo de forma sencilla y natural a nuestros padres como cabeza de familia y entendido así por todos. A largo plazo, en cosas que hizo, estáis aquí muchos de estas cosas que voy a decir. Su reunión anual de los compañeros de la mili, que servía por una vez al año, y en una, de una forma creciente, porque cada vez erais más, reuniros aquellos que compartisteis esos años de 1974. Ha llovido mucho. A largo plazo, estuvo un tiempo limitado en la peña bolística, el tiempo que le permitían sus otras obligaciones. A largo plazo, en el Club Piscis de Cantabria, que empezaron una reunión de pocos amigos, José Ramón y alguno más que está por ahí, no me acuerdo muy bien, 4 o 5. A largo plazo,
su enfoque de la jubilación anticipada. Por las circunstancias, él no quería. Buscó y encontró cosas que hacer, entre otras, su nueva pasión, la Sociedad Cántabra de Escritores, en donde agradezco mucho a Marino y a toda la Junta Directiva, como decía antes, agradeciendo a Marino, agradezco a todos, le dedicó mucho tiempo y entusiasmo. Así pues, queridos amigos, sea a largo plazo nuestra amistad. Os abrazo a todos. Paco Cosío Arrabel nos va a interpretar Canción del Adiós. Marco de Suárez,
y otras personas en nombre de Serafín. Por mi parte, simplemente, y en nombre de la Corporación Municipal, quiero expresar a los familiares y allegados de Serafín y Manuel nuestra condolencia por su pérdida y nuestro agradecimiento a todo lo que hicieron por Torlavega. Serafín, desde su puesto de empresario, al frente también de los inolvidables almacenes Serafín en plena Plaza Mayor, que su padre fundó y supo actualizar y adaptar a los nuevos tiempos. En el caso de Bartolomé, desde su puesto de responsabilidad en la empresa Solvay, otro de los referentes económicos de nuestra ciudad. Es curioso comprobar que ambos presentan muchas coincidencias en su trayectoria vital. El padre de Serafín fue uno de esos torlaveguenses destacados por su instinto comercial y espíritu emprendedor. Creó la primera gran superficie comercial de la ciudad, llegando a tener 4 negocios en Torlavega, como os he dicho antes, y 70 empleados, lo cual no le impidió hacer numerosos amigos. De hecho, según contaba en una entrevista para el diario Montañés, su padre le enseñó a querer a la ciudad, siendo un vecino activo, algo que Serafín siempre puso en práctica, siendo durante los últimos años, además, miembro de la Sociedad Cántabra de Escritores, fue presidente del Club Deportivo y Social de Suances, como os he dicho antes, secretario del Club Pistis y colaborador de la Sociedad Filatélica de Torlavega, entre otras muchas actividades. En esa misma entrevista precisaba que más que inquietudes políticas tenía inquietudes ciudadanas, y eso fue lo que le llevó a manifestar y dejar escrita su postura respecto a diferentes cuestiones importantes para la ciudad, siempre desde el respeto y buscando el enfoque positivo, es decir, la solución de los problemas. Hasta los peores momentos afirmaba que esta ciudad tiene mucho futuro, y en esa creencia seguimos trabajando muchos. También el padre de Bartolomé, de nombre Antonio, fue, como todos sabemos, una persona muy conocida y querida en esta ciudad. Su trayectoria como escritor y periodista costumbrista era seguida por todos, con creaciones tan célebres como la tía Josefuca, en cuya boca ponía muchas opiniones críticas e inquietudes del pueblo llano. Manuel siguió y amplió la estela paterna, dejando una extensa obra literaria donde se abarca novela, ensayo, viajes, biografías y patrimonio, entre otras cuestiones, llegando a ser un experto en costumbres, usos y tradiciones montañesas, sobre las que investigó, disertó y escribió en numerosos foros. Fue también colaborador de varios medios de comunicación y siempre destacó por el amor a su tierra. Ambos constituyen un ejemplo de ciudadanos conscientes, activos e implicados en la mejora de la ciudad, más allá de sus obligaciones profesionales e inquietudes personales. Su disposición permanente a colaborar con todo lo que beneficiase a la ciudad, su calidad personal, su predisposición al diálogo y a la amistad, sus cualidades que nos han traído a todos hoy hasta este acto y que perdurará en el recuerdo. Mientras Torlavega siga teniendo personas como ellos, podemos seguir creyendo en un futuro mejor para esta ciudad. Estamos finalizando un acto que yo puedo calificaría de emotivo, que siempre recordaremos y especialmente recordarán sus familiares y sus amigos. Muchas gracias a todos. Como final, pues la jota final que va a interpretar la agrupación de danzas Virgen de las Nieves de Tanos. Thank you.
Cántabra de Escritores en agradecimiento a, tanto a Marín de Tanos como a Paco Cosío, como al Coro de Danza de Tanos, en agradecimiento a haberse sumado a este homenaje que hemos organizado a memoria de Manolo y de Serafín. Le vamos a hacer entrega de 3 acuarelas enmarcadas hechas por un miembro, Aduri, de la Sociedad Cántabra de Escritores. Entonces, empezamos por, si queréis, Paco de Cosío. Paco Cosío. Terminamos el acto simplemente dando las gracias a todos por haber asistido, habernos acompañado en este emotivo homenaje que hemos querido organizar, y con todo el merecimiento de las personas muy queridas por todos nosotros y que nunca olvidaremos. Gracias a todos por vuestra asistencia. Thank you.